aurten, greba hau, lehenengo aldiz da, emakumeok egin dugula. Sindikatuek erregistratu dute eta horrek esan nahi dut gure eskubidea dela. El pasado año fueron más de 70 los países que convocaron una huelga nacional de mujeres para denunciar y visibilizar con esta acción los diferentes tipos de violencia, entre ellos evidentemente la violencia contra la integridad física y moral, que es igual a la violencia más brutal y más atroz del poder del hombre contra la mujer, pero no por ello menos importante también las otras violencias que vivimos, como es la violencia económica, la violencia estructural y la violencia institucional. Es por ello que este marzo, este 8 de marzo, el movimiento feminista de Euskal Herria se ha querido unir a la voz de Nosotras Paramos. Hau ez da defentsarako greba, hutsa, eredu guztia aldatuko dute proposamen politikoekin atarako gara kalera, kalerutuko gara. Horren bestez, martxoaren 8an grebarako deialdia zabaldu dugu. Lan, ikasketa, zaintza, kontsumo, esparruetan, arlo hauetan emakumeen presentzia garrantzitsua delako. El problema de la violencia de género tiene origen en el sistema patriarcal y capitalista que impera. De origen, es un problema de origen, de raíz. Es un sistema patriarcal que mata a mujeres, que nos discrimina en cuanto a los puestos de trabajo a acceder y nos discrimina en los salarios y que nos infravalora y nos invisibiliza frente a la sociedad. Y de ahí la necesidad de ese cambio de integral de la sociedad para evitar continuar con ese sistema que está enfermo. Y de ahí que el 8 de marzo las mujeres paremos para que nuestra ausencia visibilice nuestra fuerza frente a este sistema patriarcal. Greba guztiona da. Zer, eta ni galdera bat egingo nuke, zer pasatuko litzateke emakumeok planto egingo bat egenu, martxoaren 8an ikusiko dugu.